Okay, entonces, bueno, pues les voy a presentar a Vale. Vale es egresada de biología en la Facultad de Ciencias. Ella está interesada en las interacciones entre plantas y hongos y las ha abordado desde di distintos enfoques con biotecnología, transcriptómica y ecología de comunidades. Pues ha dado clases de biología de hongos en la Facultad de Ciencias, ha participado en varios eventos de divulgación. Y bueno, su proyecto trata de caracterizar a nivel taxonómico y funcional las comunidades de hongos endófitos en oyameles. Ella tiene pues experiencia en análisis de metagenomas y de metatranscriptomas. Y pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Vale, Bueno, por venir, muchas por gracias. aceptar y por estar aquí. Me da gusto verte. Hola, Elena. Igualmente, bueno, voy a preparar una presentación chiquita, pero no sé cómo presentarme. A ver, voy a cambiarlo. Ah, no puede ser. ¿No tienes permisos? Más bien, aquí en el Zoom de mi computadora no tiene permiso, pero. Creo que tengo que cerrar y volverlo a abrir, perdón, No te por los preocupes. permisos. Ahorita regreso, perdónenme. Sí, no te preocupes. Perdón. Entonces es ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. No. Okay. ¿No? Ah, sí. Pues muchas gracias por invitarme. Yo ahorita les voy a dar como un pequeño repaso sobre algunas técnicas que se pueden utilizar para comparar diferentes comunidades de microorganismos. Y bueno, antes me gustaría empezar que esta parte va a abordar lo que se llama, bueno, el análisis que sigue después de hacer asignaciones taxonómicas. No sé si esto ya lo habrán visto, supongo que sí, pero después de que tenemos las secuencias, ya las limpiamos, las ordenamos, hicimos alguna asignación taxonómica o asignación de genes por algún algoritmo, al final podemos decidir con qué vamos a trabajar. Podemos trabajar con Otus o con ASVs. Generalmente en hongos se trabaja con Otus y posteriormente vamos a quedarnos con una tabla de taxonomía y una tabla de Otus o ASVs. Y lo que necesitamos para hacer estos análisis estadísticos es una tabla de Otus, una tabla de metadatos que contenga información sobre las muestras que estamos trabajando y también una tabla de taxonomía. Aquí, ay, perdón, se ve muy, muy borroso, pero les puse como una tabla donde habla acerca de los análisis que en realidad, bueno, la tabla de Otus es una tabla de contingencia y que estas tablas de contingencia pueden no solamente contener pues información sobre Otus, se pueden hacer con datos de genes, con datos de transcritos, también hacerlo a nivel de especies. Y bueno. Les voy a empezar a presentar un poquito las estructuras de estos datos. No sé si puedan ir a al script que les mandé, bueno, a la sesión
POSIT para que podamos explorar esto. Sí. Sí, déjenme compartirles esta, perdón. Ay, no. No, más bien, ahorita yo tengo una duda. Sí, Con el mismo claro. link que nos mandaste, ¿nos debería de dirigir a una especie como de cuaderno o algo así? A una sesión de como de R. Ah, sí, perfecto, sí, ya, sí, A ver, gracias. déjame lo minimizo porque no me deja. Oye, Ay. ¿lo podrías volver a compartir? Sí, claro. Está aquí. Muchas gracias. Sí, claro. Entonces, déjenme cambiar la presentación a este. Entonces, les va a abrir algo así. No sé si les abra directamente el script. Si lo pueden ver o si iniciaron una sesión directamente, puede ser que les abra solamente una consola de R, que está así, y... Oh, ok. De hecho, sí, solo me abre, a mí solo me abre una consola de R y me aparece que es tu espacio de trabajo. Ok, pues si se pueden meter... A ver. Si pudieran ponerle aquí en Set Working Directory, tu Project Directory. Y una vez que le hayan puesto ahí, tendría que salirle en los archivos esta lista. Sí. Sí, le sale Era en la lista. sesión, set Ah, work, sesión. eso, disculpa. Ajá, y luego en tu Project Directory. Ajá, y nos tenía que salir esta lista de donde tienes tu Sí, environment, el ¿no? environment. Okay. Y una vez ahí, sí pueden navegar a la carpeta de Bin y ahí abrir el script, que es este que está aquí. Sí funcionó. Ok, y bueno, sí, aquí solamente lo puse, pero en realidad tendríamos que trabajar en la ruta que tendríamos, en donde tendríamos que estar sería la de la ubicación del archivo, entonces si la pueden cambiar a source file location, solo era para que apareciera, porque no sé qué pasó aquí. Y ahorita tendríamos que estar trabajando en la ruta en donde está el archivo. Esto sería para que jale todos los documentos, que solo son estos dos. Y una vez que estemos ahí, pues, si podemos cargar las paqueterías, que son Sí, estas. disculpa. Sí, claro. Para ¿qué nos habías dicho último? Ya no escuché bien, disculpa. Ah, para que esta para que pueda correr el script. Tendríamos que ahora cambiar la ruta de trabajo, pero a la ubicación en donde se encuentra este archivo, que es aquí en Bin, para que pueda jalar las carpetas de la, para que pueda jalar los archivos de la carpeta data. Okay. Sí, Y gracias. una vez ahí, tendríamos que cargar las paqueterías. Y una vez que estén cargadas las paqueterías, cargaríamos este archivo, que es el archivo envión. No sé si conocen este formato, pero es un formato de salida de muchos clasificadores taxonómicos que contiene información sobre las abundancias de los OTUS, información de lo taxonómica de los OTUS, es decir, a los diferentes rangos taxonómicos a los que se pudieron clasificar.
Y en algunos casos puede traer información sobre árboles que hacen algunos software en donde te relacionan qué tan parecidas son estas secuencias. Entonces, no sé si pudieron cargar estos archivos. Y este es un archivo binario. Entonces, aunque lo tengamos en nuestra computadora, va a ser difícil verlo. Y en este de esta función de import bion es parte de la paquetería PhiloSeq. Y esta paquetería PhiloSeq es muy útil porque lee varias salidas que están en bion y se pueden trabajar directamente para hacer estos análisis de comunidades. Y aparte también es muy amigable porque a partir de un objeto PhiloSeq podemos llevar nuestros datos a otras paqueterías en donde podemos hacer análisis un poco más finos, como no sé si ustedes han o conocen la paquetería DSEC 2, que se utiliza para análisis, bueno, generalmente para análisis transcriptómicos de expresión diferencial, y a veces podemos repetir estos análisis con nuestros archivos de microbioma para ver abundancias diferenciales y es muy fácil llevar nuestros archivos PhiloSeq a un formato DSEC 2. Entonces, una vez, si ya pudieron cargar el archivo bio. Bueno, voy a. Sí. Y una vez que cargaron el archivo bio, tenemos que cargar un archivo de metadatos que contiene información sobre nuestras muestras. Estos datos los saqué de un artículo en donde se trabajó con las comunidades de hongos presentes en el micangio de diferentes coleópteros. Aquí, esto es como de cierta manera importante porque esta es una estructura en donde hay esporas y micelio de hongos que los coleópteros, bueno, con los que los coleópteros se relacionan, y estos hongos pueden ayudarles a los coleópteros a degradar diferentes estructuras como maderas, y pues los coleópteros cargan con estas esporas y les ayudan a reproducirse después, ¿no? Pero a veces las comunidades que componen estos micangios no están totalmente caracterizadas. Entonces, en este artículo se compararon las comunidades en los micangios de diferentes coleópteros para ver si había diferencias en los países en donde estaban. Son coleópteros de Estados Unidos y de México y también entre especies de coleópteros. Entonces, bueno, ya mencionado esto, les voy a cargamos el archivo PhiloSeq que necesita, bueno, generamos el archivo PhiloSeq, perdón, que necesita la tabla de abundancias que va a tomar a partir del archivo BIOM. También necesitamos la tabla con la información de las muestras que está en el objeto metadatos y también la tabla de taxonomía asociado a cada OTU que se encontró. Y esto también lo llamamos a partir del objeto BIOM. Y bueno, no sé si aquí tengan alguna duda sobre, bueno, no sé si quieren saberlo, pero supongo que es importante mencionarlo, que estos archivos yo los descargué e hice la agrupación en Otus con un software que se llama AmpTK, que es muy fácil de utilizar, utiliza para hacer la asignación de hongos, la base de datos de UNITE, la región que se secuenció fue ITS2. Y bueno, no sé si tengan alguna duda sobre estos métodos. ¿Puedes repetir el software que usaste? Sí, se ¿AmpTK? llama AmpTK Ok. y se escribe así. Ajá. AmpTK. Este software ya hace la limpieza de los datos, tú le das qué tecnología de secuenciación utilizaste. Entonces encuentra los adaptadores, también hace los agrupamientos, tú también le das, aquí en este caso los agrupamientos se hicieron al 97% y ya te genera los datos de
de los CAUS y también los datos de taxonomía. Y Okay. esta es la salida de ese software. Entonces, una vez que tenemos este archivo PhyloSeek, le vamos a indicar que tenemos estos rangos taxonómicos y los ponen, que va desde el reino hasta especie. Y podemos revisar nuestro archivo PhyloSeek. Disculpa, perdón, Sí, claro. Valeria. Sí. Perdón. Por ejemplo, yo al momento de. A ver, permíteme. Sí, claro. Al momento de cargar el archivo BIOM, me dice que tengo, bueno, unos datos, unos inesperados. Metí la secuencia, bueno, donde Ajá. se encuentra el archivo y no me deja importar, porque los metadatos ya me los importó, pero el archivo no me deja crear. No te deja crear. ¿Me puedes decir cómo es el error? Me dice que hay un error inesperado en import Ajá. biom, se abre paréntesis, el slash Ajá. y signo de comillas. Me dice que ahí está el error. En el paréntesis y en el slash. Sí. ¿Podría ver tu pantalla para ver cuál es el error? Claro. Sí, déjame te puedo Perdona, disculpa compartir. la molestia. No, no, no te preocupes. Sí, justo aquí. Ah, ok. Es que estás. ¿Podrías irte a otra vez en Session arriba y ponerle Set Working Directory to Source File Location, el de abajo? Ajá, ese. Y una vez ahí, podrías cambiar la ruta en la línea 15. Ahí poner entre comillas, borrar todo hasta bin. ¿Borro todo? Sí, borra todo, por favor, lo que está dentro de las comillas. Okay. Y una vez ahí, bueno, abres paréntesis ahí, abres comilla en el paréntesis y poner adentro de las comillas dos puntos. Slash data slash otra vez y taxonomy.biom. Y lo puedes correr. Ok. Ya está Creo que cargado. okay, perfecto, Okay. gracias. Sí, de nada. Igual si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir. Aquí lo que pasó es que estaba llamando a una carpeta donde no estaban los archivos. Entonces aquí nos podemos orientar con estos dos puntitos. Le decimos que suba a la carpeta arriba. Y una vez que está arriba, llamamos a la ruta. Y bueno, una vez que se cargó el archivo PhyloSeek, podemos revisar cómo está estructurado. Vemos la tabla de Otus que tiene en las columnas, el nombre de las columnas son el nombre de la muestra. Y cada una de las filas son los Otus que se encontraron. Estos valores fueron el número de secuencias que se asociadas a cada una de esas OTUS en cada una de las muestras. Como ven, en realidad hay un montón de ceros y un montón de números que son muy grandes y no sé si ustedes tengan una idea de por qué puede pasar esto con los datos de MetaBarcoding. ¿Alguien? Pues porque estaría reflejando como que la dominancia de alguna especie específica que se haya secuenciado en la muestra.
Ajá, sí. ¿Y ustedes creen que eso en realidad, bueno, esa dominancia sería en cuanto al número de individuos que hay? O sea, esa como sesgo está relacionado con el número de individuos, está reflejando que hay más individuos de esa especie, bueno, de ese otro. Pues, aunque parece intuitivo pensarlo, habría bastantes sesgos desde la química de la secuenciación, el tipo de muestreo, por ejemplo, tomaste la muestra de un ambiente, pues, sin oxígeno y que tal vez cuando la metiste ahí en algún lugar, tal vez estas bacterias de algún tipo particular se murieron o algo por el estilo, ¿no? Sí, justamente. Y por ejemplo, en hongos pasa mucho que en realidad, aunque se menciona que la región ITS es una región universal, en realidad tiene muchos sesgos en la secuenciación y hay varios grupos de hongos que no se ven bien representados con este marcador. Entonces también eso influye, ¿no? En realidad hay grupos de hongos que forman micorrizas o otro grupo de hongos que no se ven muy bien amplificados cuando se utilizan estos primers para esta región. Entonces también ahí va un sesgo de secuenciación. Sí, Miguel. Ah, ahorita me llama la atención eso que comentabas. ¿Sabes si de casualidad se asocia a algún filón en específico de los hongos? O sea, como si digamos los quitridiomicetos, basidiomicotas, esas cosas, o más bien depende como cosas muy específicas de los estilos de vida de cada uno de los hongos, o hay algún patrón con el que podamos asociar tal vez algún específico de ese. Es más asociado a filum completos. O sea, exactamente eso que mencionaste, perdón, quitridiomicota, es un filum, bueno, filum clase, dependiendo de la persona que lo esté clasificando, que no amplifican muy bien su región ITS con los marcadores que se utilizan generalmente. Y también hay ciertas familias o géneros que no se ven muy bien representados. Y sí se ha relacionado con que es algo característico de grupos y no tanto por el estilo de vida de los hongos. No, oh, ya, entonces es como cosa evolutiva, digámoslo así. Sí. Ok. Y entonces, digamos que no existe como un ITS que tenga una buena cobertura en todos los tipos de hongos. No. Chale. Sí, No me por la eso sé. es como complicado y trabajar con datos de metabarcoding, pues hay que tener muchos cuidados por estos sesgos y pues se presentan esos resultados, pero teniendo en cuenta que en realidad lo que puedes estar observando no es una abundancia real de los organismos que se encuentran en ese ambiente. Ok. Muchas gracias, Vale. Sí. Y bueno, después revisamos. Bueno, como les comentaba, creo que no les enseñé, pero el objeto PhiloSeek es un objeto que contiene tres tablas, la tabla de Otus, la tabla de los datos, o la tabla de metadatos, perdón, y la tabla de taxonomía. Aquí nos indica que encontramos 31 taxa, 31 Otus en 10 muestras, y aquí te menciona que en la tabla de metadatos se compone por 10 muestras con 3 variables y la tabla de taxonomía te dice que hay 7 rangos taxonómicos de 31 otros. Es importante revisar como estas tablas para ver que por lo menos la tabla de otros y la tabla de taxonomía coinciden y también pues que haya las muestras que nosotros que se secuenciaron, ¿no? Entonces les voy a enseñar la tabla de metadatos y pues aquí está la tabla de muestra. Esta se repitió porque estaba para análisis posteriores, necesito que esta llamar a esta columna con el nombre de muestra, pero PhiloSeek automáticamente tomará la primera columna y la hace el nombre de la columna, por eso tiene esta estructura. Pero aquí hay información sobre las especies, de dónde proviene cada una de esas muestras y el país de donde se obtuvo esa muestra. Y como ven aquí, cada columna, sí, perdón, es una variable. Y en cuanto a la tabla de taxonomía, aquí podemos ver cada uno de estos otus que se identificaron
y el rango taxonómico que tienen. Esto después con un poquito de manejo de datos se les puede eliminar, pero este es el formato con el que salen del clasificador de AMPK. Y bueno, como les comentaba anteriormente, bueno, voy a pasar otra vez a la presentación, perdón. Aquí ustedes si ya pudieron explorar, pudieron ver que lo que tiene la tabla de Otus, la tabla de metadatos y la tabla de taxonomía. Y bueno, como cuando ya tenemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? No sé si ustedes se acuerdan muy bien de estas dos diferencias, ¿sí?, que se hacen en la estadística entre lo que es una estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, ¿alguien quiere comentarme acerca de lo que hace la estadística descriptiva, lo que se hace con la estadística descriptiva? ¿Alguien se acuerda? Tiene que ver con esto, con las muestras. No nos acordamos, vale. Bueno, con la estadística descriptiva se toma una muestra que sea representativa y a partir de esa muestra se dan descripciones, características acerca de, pues, lo que obtuvimos, ¿no? De este conjunto de organismos o de muestras. Aquí entran medidas como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Aquí evaluamos los datos, hacemos gráficas y damos información acerca de cómo se está comportando esa muestra. Esa es la parte que hace la estadística descriptiva. Y a partir de esas muestras, nosotros podemos hacer inferencias acerca de cómo se comporta una población en general, y esto lo hacemos a partir de modelos. Hay varios acercamientos hacia la estadística inferencial. El más común, supongo que ustedes están muy familiarizados con esto, son la estadística frecuentista, que a partir de las frecuencias y con base en ellas asocia probabilidades y nos da información acerca de la población. Y bueno, ay, perdón. Como les mencionaba, ya que tenemos nuestra información de nuestros organismos asociados, podemos empezar describiendo nuestros datos. Es decir, podemos hacer resúmenes gráficos o también hacer métodos de ordenación. Ay, permítanme un poquito. Es que me va a dar un ataque de tos. Y bueno, en el resumen gráfico, nosotros tratamos de presentar más o menos cómo es que están ordenadas nuestros datos de acuerdo a nuestras variables, o también podemos, en un espacio que podemos reducir las dimensiones, presentar cómo es que nuestras muestras se están agrupando. Y cómo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder hacer para poder hacer estas descripciones de nuestros datos? Primero tenemos que saber que los datos del microbioma tienen estas características, que pueden tener varias dimensiones. Es decir, que podemos tener varias variables asociadas que queremos estudiar y relacionar con lo que tenemos. También saber que los datos son sobredispersos. Es decir, que podemos tener otus o taxas que tengan unas cuentas de 230 o más, y hay taxa que en realidad tengan una abundancia de cero, ¿no? Que tenemos datos muy, muy dispersos. También esto, que tenemos gran proporción de ceros y que hacer relaciones. Cómo varían nuestras diferentes variables, pero valga la redundancia, y cómo podemos correlacionar estas estructuras, nuestras abundancias del microbioma con respecto a diferentes variables del ambiente
puede ser muy complejo y difícil de interpretar. Y bueno, en cuanto a la diversidad, podemos tener diferente, la manera de abordar nuestra diversidad puede ser de diferentes maneras. Primero, tenemos que entender qué es la diversidad. La diversidad está compuesta por la riqueza y la equitatividad. La riqueza se refiere al número de especies que están en diferentes comunidades. Por ejemplo, aquí tenemos dos muestras que son dos comunidades y podemos ver que en esta encontramos cuatro árboles. Mientras que en la comunidad 2, pues también encontramos esas mismas especies de árboles. Y la equitatividad es qué tan representadas se ven esas especies con respecto a los demás. Por ejemplo, aquí podemos ver que este primer arbolito, en la primera muestra, está representado un 20, bueno, representa el 25% del total de nuestros individuos, mientras que en la comunidad 2, ese arbolito representa el 6%. Y podemos, más que una comunidad muy equitativa es donde nuestras especies se encuentran en una proporción relativamente semejante, mientras que una comunidad con poca o con baja equitatividad es donde hay mucha dominancia de una o más especies. En ese caso, este árbol está dominando la comunidad en esta muestra. Uy, perdón. No sé si sobre esto tengan alguna duda. Ok. Y bueno, ¿cómo podemos hacer un acercamiento a estas medidas? Primero, tenemos estas diferentes categorías de la diversidad. Primero, la diversidad alfa se refiere a la diversidad contando número de especies y creatividad que están en una sola muestra. Y entonces, en este caso, donde tenemos una región, ay, perdón. En este caso, en esta región, tenemos tres sitios y cada un sitio tiene una determinada diversidad alfa. En la diversidad beta es la diferencia que hay en un sitio con respecto al otro. Es la diversidad compartida en estos sitios. Y la diversidad gamma es la diversidad que hay en toda una región. Entonces, para abordar la diversidad alfa, es decir, la diversidad que hay en cada sitio, tenemos que tomar en cuenta medidas como la riqueza, la diversidad filogenética, la equitatividad, la dominancia y también qué tan raro puede ser una especie en cada uno de los sitios. En cuanto a la diversidad beta, la podemos abordar con distintas medidas de distancias, en donde comparando nuestras tablas de abundancias, sacamos medidas de qué tan diferentes o cercanas son estas distancias, tomando diferentes índices. Algunos de estos índices pueden tomar en cuenta las relaciones filogenéticas de los taxa que estudiamos. Y teniendo en cuenta estas dos diversidades, podemos hacer una estimación de la diversidad gamma. Y bueno, aquí otra vez les voy a pedir que regresemos al archivo en donde vamos a empezar. Hay una mano levantada. Ah, Dos. ok, perdón. Sí. Sí, tengo una duda. Sí, claro. ¿Puedes por favor regresar a tu diapositiva donde mencionas la diversidad alfa y beta? Sí, voy, voy, voy. Gracias. Sí. Ah, ahí. Mencionaste que es la diversidad alfa de una sola región, ¿no? De un Pero solo sitio dentro de una región. de un solo sitio dentro de una región. Ok, Sí. pero tengo una duda.
O Sí, sea, claro. si tú, por ejemplo, quieres estudiar lo que hay en la, ¿cómo se llama? En la rizosfera de Ajá. un pino, o bueno, un montón de pinos, Sí. y pon tú que tú secuencias 10 pinos, y lo quieres comparar con lo que hay, no sé, en la rizosfera de las rosas, y Sí. tú secuencias también 10 rosas. O sea, tu diversidad alfa en ese caso sería todo lo que encuentras en todos los pinos y todo lo que encuentras en todas las rosas, o es por individuo. Pues más bien tú tendrías que poner en cuenta cuáles son tus unidades de estudio, cuáles van a ser lo que sea tu sitio. Si tú quieres comparar la diversidad que hay entre los pinos y las rosas, tu diversidad alfa son los pinos y las rosas. Y de hecho eso sería muy adecuado porque entonces podrías calcular cada una de las diversidades que hay en tus árboles. Y con eso hacer una media de la diversidad alfa del sitio. O hacer qué tan variable pueden ser de acuerdo a los pinos. Y con eso también puedes ver qué tan variable es esta diversidad asociada en cada uno de los árboles. O sea que sí, está muy homogénea, está bien representada esa diversidad de los pinos con estos 10 individuos, o si hay diferencias entre los individuos. Digamos que tú pones la escala a la que quieres trabajar. O sea, calculas la diversidad alfa de cada uno de los pinos, pero al final eso te va a ayudar. O sea, esa diversidad alfa la vas a poder comparar con la diversidad alfa de las rosas. Si me doy a entender, o sea, tú estableces qué es lo que quieres comparar y con base en eso tú haces tus estimaciones. Ok, sí, una duda más. En caso de Claro. que se establezca así como diversidad alfa, puros pinos, ¿tú juntas todos los datos que encuentras en tu secuenciación o los tratas como diferentes para hacer el procesamiento? Pues en realidad cada pino tendría que ser una unidad muestral, o sea, una muestra para que puedas tomar en cuenta la varianza que hay en las condiciones que te interesan. Las condiciones que te interesan son los pinos y las rosas. Entonces, para poder incorporar esa varianza, cada pino lo tienes que tratar como una muestra diferente. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Sí, Yo me tengo entiendes. otra duda, por favor. Sí, sí, Quería sí. preguntar por tu opinión respecto a particularmente el caso de los hongos o tal vez algo general para microorganismos, si es que se puede. Y es que recuerdo que había, bueno, discusiones respecto a si ese tipo de estadísticas eran pues realmente como que aplicables al reino microorganísmico, ¿no? Creo que su Sí. origen tiene como, parece que el objetivo para analizar, pero metasuario, ¿no? Como que cosas más grandes. Y Sí. en microorganismos como que de pronto está más complicado definir, pues, qué es una especie y entonces por eso nos vamos a, con números, decir que algo, pues, es un grupo en particular. Y, Sí. pues, aún, por ejemplo, el tema de las dimensiones, ahorita retomando el caso de las rosas y el caso de los pinos, pues, tal vez las varianzas que podrían tener distintas escalas, hablando del ecosistema donde residen los microorganismos, pues podríamos encontrar tal vez una mayor varianza por el hecho de que tal vez el pino es más grande que una rosa, ¿no? O cómo Sí. podemos definir esas escalas, esas dimensiones, para que estos estadísticos no se vean sesgados por ese factor, vamos a decirlo, dimensional o escalar. Sí, pues mira, en realidad sí, sí he visto estas discusiones, pero como estas son herramientas que hay y tal vez las herramientas no traten de agrupar todo. Creo que más bien ahí entra el diseño experimental. Y como quieras, o sea, tener en cuenta eso para hacer las interpretaciones. O sea, si tuvieras cosas en donde hay mucha varianza, tendrías que incorporar esa varianza y observar. Y aunque tú hagas conclusiones sobre tus resultados, pues asumir que hay un montón de variación que no estás tomando en cuenta para esas interpretaciones, ¿no? Para dar esas conclusiones. Si hay, por ejemplo, otras
otras aproximaciones con los modelos, no sé si a eso te refieres, como un poco sobre estadística evidencial o estadística bayesiana, en donde estos modelos tratan de incorporar esa variación y te dan información de cuántos de tus modelos están representando todos tus datos y si estos datos se pueden ver bien representados con lo que tú estás asumiendo. Pero aquí con, digamos que son las herramientas que hay y es posible incorporarlo tomando en cuenta qué tanto vas a hacer. Por ejemplo, tratando de regresar un poco a lo de los árboles, si tú hicieras estas, trataras de asumir que una muestra representa todo el árbol, tendrías que tener en cuenta que en realidad, dependiendo del área en donde esté ese árbol, podrías encontrar diferencias en el microbioma, ¿no? O sea que si tal vez el árbol está más expuesto a la luz, en mi caso que trabajo con hongos endófitos, si un árbol está expuesto a la luz, o la parte del árbol que está más expuesta a la luz, puede tener una comunidad de hongos diferente a la que puede tener en un lado que no está tan expuesto. Si tú tratas de hacer pues asunciones sobre estos resultados sin tomar en cuenta esta varianza, pues es probable que sean erróneas, ¿no? Pero yo creo que depende de cómo tú puedas diseñar, es pues algo más de cómo puedes, si puedes secuenciar varias partes y incorporar esa variación, o si no puedes, si tomas un individuo como algo que represente toda la comunidad, pero pues vas a asumir que puede cambiar, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas sobre esto? Ok, entonces hay que como que tener un buen diseño experimental para comparar peras Sí. con peras, bueno, e intentar comparar peras con peras, Intentar. porque, pues Sí. sí, por ejemplo, recuerdo las clases de la biología que, por ejemplo, en bosques, pues había un gradiente, ¿no? En función de la Ajá. altitud, y entonces podías encontrar distintas especies relacionadas, ¿no? Entonces, más bien sería como que labor de quien sea quien esté interesado en X pregunta, intentar como que considerar el mayor ruido posible y no aventarse hacia el chilazo, ¿no? Sí. Y Ok. bueno, también esto tomar en cuenta que aunque quieras hacer tus diseños lo más certeros posibles, siempre vas a tener el problema de que incorporar más variables va a ser más complejo las predicciones, las modelaciones que puedas hacer con esto, ¿no? Ok, Y pues sí. gracias. Y bueno, aquí entonces me iba a ir a esta parte. Que, bueno, como les mencioné, pueden haber estos sesgos de acuerdo a la secuenciación. Entonces, pues se puede tratar de reducir estos sesgos. Hay varias estrategias, hay varios artículos que discuten cuál es la mejor manera de hacer, de relativizar nuestros datos para poder hacerlos comparables. En este caso voy a utilizar esta manera, pero hay muchas maneras en donde voy a hacer la abundancia relativa. Entonces, aquí, en vez de tomar la cantidad completa de las lecturas, lo que va a hacer es que de todas las lecturas va a sacar qué por tanto porcentaje representan esos taxa. Y de esta manera puede tratar de hacer comparables estos análisis. Esta manera lo que hace es que hace el porcentaje de los conteos de nuestros otus con respecto a todas las lecturas de esa muestra y después para poder trabajar con esto posteriormente haciendo los análisis que no te permiten hacerlo con porcentajes, elevas ese porcentaje por 1000 para que sigas trabajando como si fueran lecturas y luego lo subes al entero que está inmediatamente arriba, ¿no? Entonces, esto lo que hace es relativizar nuestros datos y aquí podemos observar nuestra tabla de Otus, tomando en cuenta esto. Y pueden ver que aquí tenemos todos nuestros datos en porcentajes, ¿no? En abundancia relativa. Entonces, lo que podemos hacer aquí para que esto no sea en abundancia relativa
sino que lo cuente como si fueran lecturas. Lo subimos al siguiente entero y pueden ver que ahora estamos trabajando con enteros. Y esta es una de muchas maneras de relativizar estos datos, pero pues aún así siguen habiendo muchos sesgos. Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo están nuestras observaciones. Esto que les decía, que algo muy padre de PhiloSeq es que nuestro objeto PhiloSeq lo podemos transformar en otros formatos y en este caso podemos transformar este objeto en un data frame, en una tabla. Ay, perdón. La podemos observar aquí y contiene toda la información que teníamos en nuestro objeto PhiloSeq, información de los otus, de las muestras, las abundancias, a qué especies, que es la especie del coleóptero, de donde se obtuvieron las muestras, el país, y también tenemos información taxonómica de esos otus. Y una vez podemos utilizar esa data frame para graficar nuestros datos. Y aquí lo que vamos a hacer es que va a acomodar nuestras abundancias de la más alta a la más baja. Y con estas funciones, lo que podemos hacer es generar colores que puedan ser distinguibles entre cada una. Aquí seleccionamos 154 colores, es un número que puse al azar. Y aquí lo hace como muy diferentes para que se puedan distinguir unos de otros. Y una vez que se generó este vector, podemos graficarlo, ¿no? Aquí utilizamos la paquetería ggplot y aquí lo grafiqué por familia. Entonces, no sé si puedan ver la bimba. Ay, perdónenme. Entonces, perdón. Aquí lo que hice fue poner que el grafiqué la abundancia relativa y que en el eje X ponga las especies de donde se obtuvieron esas muestras. Y aquí podemos ver que al menos estas tres especies tienen una dominancia de esta familia, que es Phenioforaceae. Y esta especie de coleóptero tiene mucha abundancia de esta familia, que es Pichia. Podemos observar cómo es que se distribuyen y vemos que estas tres son parecidas y esta tiene mucha dominancia de una especie y esta como que en realidad perdón, de familias y que en esta también las familias se distribuyen muy espontáneamente. Perdón. Ya. Ya. Y bueno, ya una vez que observamos la gráfica de abundancias de familias, podemos empezar con los métodos de ordenación, en donde aquí vamos a ver cómo se distribuyen nuestras comunidades, nuestras otus. Y aquí yo voy a utilizar un método de ordenación que utiliza presencia y ausencia, no la abundancia total de las especies solamente o de los otros, sino si están o no están. Y con base en esto lo ordena y lo puedes tú relacionar con variables que te interesa. En este caso, la variable la que nosotros estamos trabajando, que nos interesa, es la variable de la especie del coleóptero. Entonces, tenemos que transformar nuestra tabla de abundancias relativas a una tabla de presencia y ausencia con esta función. Y aquí vemos que tenemos igual ceros y unos. Pero aquí hay que ver, hay que eliminar otros. Bueno, estos son criterios que uno asume, que podemos eliminar otros que solo se encuentren en una especie, perdón, en una muestra. Vemos que sí hay otros que solo se encuentran en una muestra. Y aquí con esta función de runTaxa, eliminamos taxas de acuerdo a ciertos criterios. Y aquí pues le decimos, ¿no? Que las que estén solo en una muestra, nos la quite. Y
Otra vez le preguntamos si hay, hay otros que solo se encuentran en una muestra y ya nos dice que no. Entonces ahora vamos a calcular las distancias. Esto es para saber qué tan diferentes son nuestras muestras una con respecto a otra. Aquí lo que hace es comparar ma las matrices de Otus de una muestra con la de otra. ¿Sí? Sí, Miguel. Ah, y si por ejemplo en nuestras muestras resultara que hay demasiados taxa que son únicamente asociados a una muestra en particular, ¿tú nos Ajá. recomendarías removerlos del análisis o conservarlos? Pues yo consideraría que sería mejor conservarlos porque se podría quitar mucha información, ¿no? O sea, antes estábamos trabajando con, ay, esperen, estábamos trabajando con 31 taxa y aquí en realidad pues nos quedamos con 28, que no fue tanto, pero que no fue tanto lo que se eliminó, pero podría ser que estemos perdiendo información muy importante, ¿no? Y teniendo en cuenta que pueden verse sesgados, esto podría afectar nuestros resultados. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con muestras de los árboles y elimináramos todas las de glomerulomicota porque se encuentran en baja abundancia, ahí podría ser pues contraproducente, porque en realidad los glomerulomicotas son importantes para las comunidades de las raíces. Entonces, sí, dependiendo de con qué estés trabajando, podrías también observar cuál es lo que se está, cuál es esto que está en tan baja abundancia y si podría ser relevante para tu estudio. O sea, sí, es como explorar los datos, ver quién se está yendo, quién está en baja abundancia, etcétera, y si es de importancia. Ok, de hecho, podríamos apoyarnos en el plot que hicimos anteriormente, ¿no? Que eran de las Sí, soluciones sí, sí. alternativas para ver si pues, hay una barrota ahí, como que nos diga, ah, mira, esto tal vez sería pues, un análisis más fácil y otro más extremo, ¿no? Como que Sí. demasiado segmentado y ya Sí, claro. tomar en consideración eso. Sí. Vale, gracias. Sí. Ay, perdón. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra matriz de presencia y ausencia, lo que vamos a hacer es, les digo, a sacar nuestras distancias. Aquí fijamos un número aleatorio y esto es como para tratar de hacer repetible este análisis cada vez que lo corramos. Después le damos el método de ordenación. Aquí también hay diferentes métodos de ordenación. No sé si ustedes conozcan alguno más que no sea RobTrick. Yo estoy novato, así que no, yo estoy completamente desde cero. Sí, hay varias medidas de distancia entre muestras y, por ejemplo, hay algunas que consideran qué tan asociadas están nuestros otus dentro de nuestras muestras. Y para eso no sé si recuerdan que al principio les mencioné que el archivo biome podía contener un árbol de asociación que te genera el software con el que hiciste esta clasificación. Entonces, si incorporas el árbol, podrías hacer estas distancias tomando en cuenta la filogenia. Pero esto es solamente si tienes información del árbol, que lo metes en el archivo biome. Y bueno, aquí es igual la distancia de RobTree, que te toma en cuenta que tienes presencia y ausencia, ¿no? Entonces, también lo que se puede hacer es, como estos todos son modelos, puedes hacer correr varias distancias y después hacer igual evaluación entre qué método de distancia explica más tus resultados. Pero aquí va a ser rápido correr una distancia. Ya, bimba. Y una vez que corres la distancia, esto también lo puedes hacer con PhiloSeek. Le dices que te haga la ordenación. Entonces, para este método de ordenación, hace muchas búsquedas y lo que hace es mencionar qué tan confiable puedes estar tú en cómo se están ordenando las muestras. Aquí es
igual como una de una regla de pulgar, en donde te dice que si el estrés es menor a es mayor a 0.2, entonces no puedes confiar tanto en los datos que te está dando, pero en este caso el estrés es de 0.04, entonces según la regla del pulgar puedes confiar en la ordenación que te da. Y aquí lo que De seguir. haces es, ¿perdón? ¿Vale? Sí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Tengo una duda. Sí, claro. Dado que utilizaste el método de Rao, Ajá. esa fue la motivación por la que te llevó a convertir tu tabla en una tabla de presencia-ausencia. Sí. Y también por lo mismo de que los datos podía, o sea, cuando observé los datos, veía que habían muchos taxa que tenían un número de lecturas muy grandes asociadas y otras ya y otras con bajas, en baja abundancia. Entonces yo quería, más que tomar en cuenta la abundancia, era tomar en cuenta si estaban presentes presentes esas otras. Ay, permíteme abrir la ventana porque no me va a dejar hablar. Perdón, ¿eh? Sí, ya, perdón. Entonces, para mí era más importante ver si esas como por quién estaban compuestas esas comunidades, más que en sí la abundancia. Pero si tu pregunta tiene que ver con la abundancia, entonces podrías mejor utilizar una distancia que tome en cuenta esas abundancias. Entonces así allá iba mi pregunta, ¿no? Si yo quiero utilizar un método que incorpore filogenia y que me Ajá. haga ver abundancias, entonces no tendría que convertir mi matriz a una tabla de De presencia-ausencia. presencia o ausencia. No, no, no. Tienes que trabajar con la matriz de abundancia relativa. Aunque después de la transformación siga habiendo ceros, ¿no? Y pues. Sí. Sí. Gracias. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, hay que. Hay que utilizar, bueno, aquí es para hablar de la tabla de metadatos, decirle que queremos trabajar con la variable de especie. Y aquí lo tiene. Y una vez que estemos ahí, corremos. Ok. Bueno, ahorita les voy a explicar porque esto estaba después de la presentación. Pero ahorita no le hagan caso a esto, ahorita voy a regresar. Y esto es lo importante de esta parte, la gráfica de ordenación, en donde podemos ver, ah, bueno, voy a regresarme tantito al script. Aquí lo que les estamos diciendo es que el método de ordenación que queremos es un NMDS, que vamos a hacerlo a partir de el objeto de la tabla binaria con las distancias que obtuvimos por drop click. Aquí le vamos a decir que lo que queremos que nos grafique son las muestras, que no, nos coloree por especie, o sea, por la especie del coleóptero. Y también pues queremos decirle que también nos coloree de acuerdo al país de donde provienen las muestras. Y bueno, estas son opciones para la gráfica que no importan mucho, pero aquí ya podemos ver nuestra gráfica de ordenación y podemos observar que hay, o sea, estas muestras de aquí son cercanas y provienen de la misma especie, ¿no? O sea, son muy pocas muestras para decir, para poder hacer conclusiones sobre cómo se están agrupando, pero en general vemos que las muestras de la misma especie están
un poco cercanas, y también las muestras del país, excepto pues por estas, ¿no? Que esta está aquí y esta está más cercana con estas, pero parece que hay un agrupamiento por especie. Podemos distinguir las comunidades de acuerdo a la especie de coleóptero de donde provenga. No sé si aquí tengan alguna duda. Y si ustedes tuvieran otras variables que les interesan, aquí les pueden decir que incorporarlas en el color o en la forma para tratar de ver cómo es que se distribuyen nuestras comunidades. Vale, en Sí, este claro. gráfico que estamos viendo, también Sí. se observa cómo hay un número heterogéneo de muestras por especie, ¿no? Por especie, sí, claro. Esa parte se aborda, o sea, no hay como una manera de abordarla. Con Hablando. ah, no, o sea, aquí estamos viendo cómo se distribuye y sí vemos que hay esta heterogeneidad en el número de muestras por país y por especie, ¿no? Esto hay que considerarlo cuando hagamos la siguiente parte, la de prueba de hipótesis, en donde hay estadísticos que son muy sensibles a que tu diseño experimental sea desbalanceado. Entonces, pues ahí también tienes que tener en cuenta que hay algunas especies que tienen más representantes que otras y que eso puede afectar tus resultados. ¿Cómo tratarlo? Ahorita no se me ocurre alguno, pero hay estadísticos que toman en cuenta que tienes un diseño experimental desbalanceado Okay. y pues sí tienes que tener en cuenta que eso va a afectar mucho tus interpretaciones. Sí. Y bueno, aquí también esta parte sobre la riqueza, esta quería enseñarles que con Filoseq podemos obtener estos índices de diversidad. No sé si ustedes conozcan otros, pero el más sencillo es el de diversidad observada, que lo que hace es contarte cuántas especies, cuántas otus, cuántos ASVs tienes en tus muestras, pero también existen otros índices que te relacionan la equitatividad con lo que estás, con el número de muestras. O sea, tú eliges cuál es la que vas a utilizar. En este caso, o puedes utilizar varias, ¿no? Yo aquí solo voy a usar la más sencilla, la de diversidad observada, riqueza observada. Y esto se hace con esta función que es de Filoseq, pero en realidad Filoseq la jala de otra librería, de otra paquetería que se llama Vigan. Y aquí le das el objeto Filoseq y le dices que lo que quieres es diversidad observada. También le dices que a partir de tu información sobre las muestras, te tome la especie y el país. Entonces, generas una tabla que tenga esta información, le dices que esto quieres que sea un factor y puedes observar la tabla al final, ¿no? Entonces, para cada una de las muestras te va a decir cuántos otus encontró, pues sí, cuántos otus encontró. Y ya te va a dar información sobre la especie de donde se obtuvo y el país. Y se puede graficar la diversidad para ver más o menos cómo se ve representada esa riqueza observada. Y bueno, aquí está un poco cómo se grafica, pero no sé si ustedes tengan alguna idea de si quisieran saber cómo está distribuida esa riqueza observada en sus muestras, ¿qué gráfica harían para esto? Un box plot. Un box plot, sí, ¿no? Justamente. Entonces aquí ves esto. Y pues ves cómo está. Aquí en realidad pues son muy poquitas muestras, entonces en realidad solo es ilustrativo, pero pues puedes ver que este Dendrocnotus pitei tiene una diversidad observada, no, perdón, una riqueza observada más alta
en comparación con estos de aquí, ¿no? Pero pues este solo tiene un representante, aunque también se puede ver que, aunque haya dos muestras, parece que sí se están agrupando. Y una vez que tienes estas muestras, que es, o bueno, ya tuviste diferentes índices sobre tu diversidad, ¿cómo las comparas entre tus muestras? Para eso puedes, podemos hacer esta parte de pruebas de hipótesis, que no sé si se acuerden, en realidad son estrategias estadísticas en donde tú planteas ciertas hipótesis estadísticas que están muy bien definidas, y a partir de los resultados de estas hipótesis podemos hacer inferencias acerca de cómo se asocia el microbioma con el hospedero. También podemos hacer asociaciones de cómo se relaciona el microbioma con el ambiente y también hacer asociaciones entre el ambiente y el hospedero. Y bueno, para hacer estas pruebas de hipótesis, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tenemos que formular las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. No sé si ustedes recuerden, pero en general las hipótesis nulas nos indica que no hay diferencias entre los tratamientos con el que, pues, que estamos poniendo a prueba, ¿no? Que nosotros definimos. Y la hipótesis alternativa es que hay al menos una muestra, una muestra o un tratamiento, perdón, hay al menos un tratamiento que es diferente en esto que estamos estudiando, ¿no? Entonces, de acuerdo a sacamos nuestros estadísticos, sacamos nuestros valores de P y a partir de este valor de P podemos hacer decisiones acerca de, pues si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Y en este caso, ¿qué hipótesis podemos aplicar? Perdón, ¿qué prueba de hipótesis podemos aplicar? Pues observamos nuestros datos. Entonces vemos cuántas cosas queremos relacionar, si hay más de dos variables que queremos estudiar, cuántas categorías tenemos para estudiar, si nuestros datos son continuos, discretos, si estamos trabajando con categorías o con datos numéricos. Entonces, para cada una de cómo se están organizando nuestros datos, pues vamos a elegir una prueba de hipótesis diferente. Y aquí les presento este artículo que es muy sencillo, pero habla acerca como de cómo más o menos elegir las pruebas de hipótesis que vamos con las que vamos a trabajar. Y tiene esta tablita que a mí me gusta y la tengo ahí cuando no sé con qué prueba trabajar. Y aquí te dice, pues, cómo son tus datos, ¿no? ¿Quieres comparar dos grupos? Puedes utilizar una prueba de T. ¿Quieres comparar dos grupos que no están relacionados? Una prueba de T que no esté pareada. ¿Comparar más de tres grupos relacionados? Etcétera, ¿no? O también hacer correlación entre dos variables o hacer corre hacer correlación entre variables categóricas, ¿no? Entonces uno puede elegir y ver más o menos cómo son sus datos y de acuerdo a eso elegir una prueba estándar. Y también uno puede hacer uso de pruebas no paramétricas y aquí hay un poco que tener cuidado porque en general uno, y es un error que yo he cometido muchas veces, que veo los criterios para elegir las pruebas y los criterios que tienen que cumplir tus datos. Y en general uno de ellos es que sigan una distribución normal, una distribución gaussiana. Y yo decía, bueno, mis datos no se comportan no tienen una distribución normal, entonces voy a utilizar pruebas no paramétricas. Pero en realidad las pruebas no paramétricas fueron
diseñadas, fueron desarrolladas para cierto tipo de datos. Y aquí, y pues depende, ¿no? De con qué prueba queremos trabajar y vemos si nuestros datos pueden ser evaluados con estas pruebas. No porque no caigan en estas, significa que podemos utilizar por default las pruebas no paramétricas. Y bueno, dicho esto, Ah, perdón, tengo una duda. sí, claro. Me acabas de mencionar que las pruebas no paramétricas se utilizaron, bueno, se diseñaron para cierto tipo de datos. Sí. ¿Cómo, a qué te refieres con eso? ¿Qué tipo de datos? Ah, por ejemplo, hay datos sobre rangos que, por ejemplo, la prueba de Kruskal-Wallis utiliza estos rangos. Entonces, ordena tus datos del menor al mayor y te va dando diferencias entre los rangos. Pero si a ti no te interesan esos rangos, pues ¿para qué utilizar un Kruskal-Wallis? O sea, son dependiendo, ¿no? Hay algunos que trabajan con grupos, pero específicamente, bueno, estos trabaja, te ordena todos tus datos de menor a mayor, y más bien con lo que tú estás trabajando no es como con grupos, sino con rangos. O en caso, oh, bueno, tal vez debería ser. O sea, a veces tienes que ver tus hipótesis. Por ejemplo, si quieres en una nova, quieres comparar medias, ¿no? Y tus hipótesis nulas son que las medias de tus datos son iguales, ¿no? En este caso, cuando tú trabajas con datos no paramétricos, tu hipótesis nula no estás trabajando con las medias, sino con los rangos. Sí me di a entender. Sí, creo que Entonces, sí. ajá. Bueno, esto igual les puedo pasar un artículo sobre estadísticos no paramétricos. La verdad es que para mí es bastante complejo tratar de explicarlo, pero sí he visto esto mucho, ¿no? Que a veces quieren trabajar, quieren hacer, bueno, se utilizan pruebas no paramétricas cuando los datos no caben dentro de las asunciones de las pruebas paramétricas, cuando en realidad las hipótesis no son las mismas y se da la interpretación que daría una hipótesis no una hipótesis paramétrica generada para una hipótesis generada para una prueba paramétrica. Sí, gracias. Y bueno, una vez que tenemos esto aquí, vamos a regresar a este, en donde igual, o sea, para hacer las pruebas, uno tiene que evaluar sus datos. Si los datos son categóricos, ¿con qué podemos trabajar? Después revisar los supuestos de los datos. En este caso, uno de los supuestos de las pruebas paramétricas para hacer evaluación, para hacer comparaciones entre grupos, es que los residuales, es decir, como la diferencia entre el modelo que tú pones y los datos reales, tengan una distribución normal, pues que tengan, esa es la asunción, los supuestos, perdón. Entonces, podemos hacer ese modelo de comparar nuestros datos y en realidad, bueno, este es el modelo y si uno revisa los resultados, aquí en la salida podríamos observar el valor de P y ver que de acuerdo a las reglas de pulgar es menor a 0.05 en nuestra P, entonces podríamos decir que rechazamos la hipótesis nula, entonces que al menos uno de los de las categorías es diferente, pero como les mencionaba que hay supuestos en las pruebas paramétricas, uno tendría que observar los residuales, ver si en realidad nuestros datos se están alejando muchos de los modelos que nos plantea, porque estas pruebas de hipótesis son en realidad modelos
que lo que hacen es tratar de relacionarte una variable explicativa con una variable de respuesta. En este caso, la variable de respuesta sería la diversidad, la riqueza observada, y la variable explicativa, pues, sería la especie. Entonces, con base en esto, trata de, el ANOVA es, forma parte de los modelos lineales, en donde quieres tratar de asociar una, pues como, ay, ¿cómo les explico? Perdón, me confundí un poco, pero como una regresión lineal en donde tratas de ajustar una línea de que trate de relacionar tu variable de respuesta con tu variable explicativa. Y ahí, de acuerdo a lo que te va diciendo, te dice que la media de tu grupo de referencia es 61, y a partir de eso va a estarte asociando cada una de estas categorías. Ay, es que sí, creo que lo estoy haciendo muy complicado, pero va a asociar cada una de estas categorías con el modelo que va a fijar. O sea, te va a decir que la media para tu grupo de referencia, que es este, es no, existe, es de tal, ¿no? Y con base en esto, vas a ver si puedes decir que tus grupos son diferentes. Entonces, hay que revisar los residuales para saber si en realidad este modelo se está ajustando a los supuestos de una ANOVA, de un modelo lineal, que es la distribución homogénea de las varianzas, que nuestros residuales se comporten de una manera, tengan una distribución normal o gaussiana, y si no, podemos buscar otras pruebas, otros modelos, tratar de ajustar ese modelo para que se ajuste mejor a los datos que tenemos. Y bueno, pero en realidad, como lo básico es hacer correr un modelo, o sea, una ANOVA, y darle, ver nuestros estadísticos de salida y nuestro valor de P, ¿no? Eso es como lo estándar que se hace, pero podemos tratar de ajustar más nuestros modelos, nuestras predicciones a esto. Y como les mencionaba, también, bueno, Vale, esto lo hicimos. Sí, claro. antes de pasar a la otra, ¿cómo leemos ahí entonces los residuales? Ajá. Mira. Mira, estos son los residuales, los podemos obtener así, ¿no? Llamando residuals y el modelo. Y te va a dar para cada muestra cuánto es la distancia entre lo predicho y tu valor real. Pero pues esto es como un poco complejo. Entonces lo que podemos hacer es graficar esos residuales y observar más o menos cómo están distribuidos. Y lo que tendríamos que ver es que tendrían, para que caigan en los supuestos de una prueba paramétrica, en este caso, o de un modelo lineal como el ANOVA, es que nuestros residuales se distribuyen de una manera normal. Y aquí pues vemos que en realidad nuestros residuales no se distribuyen de una man de no tienen una distribución normal, y que posiblemente tengamos que buscar otra distribución. Y también, para buscar otra distribución, podríamos ver qué tipo de datos estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con conteos. Podemos buscar qué otra distribución que no sea la normal toma en cuenta que estás trabajando con conteos. Y esto es de comparar, o sea, esto es de estar corriendo las pruebas por ejemplo, puede ser con en lugar de una ANOVA, correr un modelo lineal. Entonces, esto se correría así, con la misma nomenclatura de la ANOVA. Entonces, ponerle LM.
Ah, pero esto es lunar. Y ver, por ejemplo, aquí podríamos decirle que nos dé otra distribución que puede trabajar con conteos es Poisson, y decirle que, ay, no me acuerdo cómo se. No me acuerdo cómo se llama esto. Ah, es que lo escribí mal. Perdón. Ay. Bueno, ahorita les digo cómo, pero podemos nosotros cambiar la familia y observar cómo es que se puede llamar a otra distribución que no sea una distribución normal. Y más bien aquí lo que hay que hacer es revisar, comparar estos modelos que nosotros estamos ajustando para ver cuál es el que mejor nos explica nuestros datos. Entonces es volver a correr esto, observar el resumen y observar los residuales para saber si nuestros datos se están alejando mucho de los predichos de los reales. Entonces sí hay que revisar los residuales en cada modelo que uno ajuste. No sé si. Sí. Sí, gracias. Creo que por ahí hay una pregunta en el chat. Sí, claro. Ah, en el chat, ¿verdad? Bueno, en Entonces. el chat dice, hola, ¿podría explicar de nuevo lo de las variables explicativas, cómo se relacionan? Ok, sí. Aquí las variables explicativas, por ejemplo, sería, puedo hacer una pizarra aquí, ¿verdad? Ay, ¿cómo? Una pizarra. Bueno, voy a tratar de explicarlo y si queda dudas, estoy abierta a las dudas. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra variable de respuesta en este caso sería la riqueza observada, cuántas especies estamos observando. Y nuestra variable explicativa sería la especie, cuántas fotos en este caso o cuánta diversidad observada estamos teniendo de acuerdo a la especie de la que estemos obteniendo las muestras. Entonces, podríamos ver si la relación entre nuestra variable explicativa y de respuesta es positiva o negativa o neutra. No, la variable explicativa en realidad no está diciendo nada de cómo se comporta la riqueza observada. Por ejemplo, podríamos decir que una de las especies, o podríamos tener la hipótesis de que una de las especies va a tener mayor diversidad que otra, ¿no? Entonces podríamos decir, ah, bueno, una de las especies se distribuye en sistemas que son muy húmedos y otra especie se distribuye en sistemas que son menos húmedos. Entonces podríamos decir que de acuerdo a este gradiente de dónde se distribuyen las especies de coleópteros, es cómo va a haber, cuánta diversidad va a haber de hongos asociados a este coleóptero. Y podríamos decir que esta relación es positiva si conforme allá tenemos un coleóptero de mayor humedad, ese coleóptero tiene mayor riqueza, o si no hay relación entre esas variables. Y justamente lo que tratan de hacer los modelos es decirte cómo es esa relación. Si puedes ajustar tú una línea y decir que va ascendiendo de acuerdo a este gradiente de humedad de las especies, bueno, del hospedero, o si hay una relación negativa, es decir, que haya más especies en donde haya menos humedad, o si no hay relación, ¿no? Si podemos observar
el mismo número de especies, bueno, el mismo número de otros, perdón, en cualquier especie que estemos estudiando. Así podríamos relacionar, o sea, queremos ver cómo es esa relación. No sabemos si es positiva, negativa o si no hay relación. Solamente queremos con los modelos tratar de ver cómo es que se comportan nuestras variables de respuesta. Y esto lo podemos hacer con una línea, una simple línea, tratar de ver cuál es la pendiente de esa línea, ver si es positiva o negativa, o puede ser con otro tipo de modelos que no son lineales. Pero sí, más bien es que queremos ver cómo cambia la variable de respuesta de acuerdo a la variable explicativa. Esa es la relación. No sé si les quedó claro. Sí, gracias. Sí. Y bueno, también aquí en las pruebas de hipótesis, estas pruebas de hipótesis se pueden hacer con análisis multivariados, es decir, cuando no solamente relacionemos una sola variable, como hemos estado haciendo aquí, como sea la especie, sino que esto lo podemos hacer con muchas variables y en este caso los análisis de microbioma los tendríamos que hacer con análisis multivariados, o sea, cuando los análisis de comunidades de microbioma tendrían que ser con análisis multivariados, porque en este caso cada una de nuestras OTUS sería una variable que estamos intentando meter. Queríamos ver cómo cambia esta presencia ausencia, como lo hicimos aquí con el NMDS, de acuerdo a todas las variables, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es tratar de utilizar las pruebas de hipótesis para análisis multivariados, en donde lo que queremos comparar en general, bueno, ¿cuál creen que sea? Perdón, mejor. ¿Cuál creen que sea las hipótesis nulas que podríamos plantear cuando tenemos muchas variables? O sea, tomando en cuenta en la ordenación que hicimos aquí, ¿qué tipo de hipótesis podríamos plantearnos? Y recordando que la hipótesis nula sería que no hay diferencias entre tratamientos. No sé si a alguien se le ocurra. Que no existe ninguna variable tan informativa como para discernir entre tratamientos, tal vez. Sí, es podría ser una. O también que la heterogeneidad que encontramos entre muestras es igual que la heterogeneidad que queremos en las variables que nos interesan. Esa también es una de las hipótesis. Y en este caso, en donde tenemos todas estas variables, ¿verdad? Lo que hacemos es establecer la hipótesis nula de que la diferencia, la varianza entre cada una de nuestras muestras dentro de un grupo es igual a la variación que hay entre grupos. Entonces, ¿esto qué podría tener de implicaciones? Pues que estas diferencias que observemos no estén directamente relacionadas con lo que nos está interesando, sino que está relacionado con la varianza que hay dentro de las mismas muestras. Y esta varianza que hay dentro de las mismas muestras está relacionada con pues toda la cantidad de variables que estamos incorporando. Y una vez que incorporamos esta varianza, podríamos también tratar de graficar si estas diferencias o si hay grupos que estén preferentemente asociados a ciertos tratamientos.
Y voy a regresar un poquito a esta parte, que el Anosim es este. Anosim es una prueba de hipótesis que se utiliza para análisis multivariados. Y aquí lo que podemos hacer es que tenemos que establecer de aquí qué es lo que queremos comparar. Y aquí va a incorporar toda esa variación que hay entre, perdón, va a incorporar todas esas variables que son las, cada uno de los otros. Entonces, cuando corremos el ANOSIM, que le estamos diciendo que nos lo haga con las distancias de Raw y que nos lo haga por especie. Y cuando vemos el ANOSIM, vemos que esta R nos indica a partir, nos indica aproximadamente el porcentaje de datos que nos está explicando este modelo que ajustamos y nos dice que este modelo explica alrededor del 86% de la varianza y nos da una significancia del 0.2. Entonces, de acuerdo a las hipótesis planteadas, como les había mencionado, que la hipótesis nula era que la variación dentro de los grupos es igual a la variación entre los grupos. Y aquí estas son las palabras clave, la variación dentro de los grupos y entre los grupos. Aquí sí. ¿Me podrían decir cuáles son los grupos que estamos comparando? Tomando en cuenta la nomenclatura de especie. Los grupos que estamos comparando son las especies. Entonces, lo que aquí veríamos con esta hipótesis nula es que cada una de las muestras son igual de heterogéneas entre sí, que lo heterogéneo que puede ser esta muestra verde con respecto a esta azul y esta verde y esta rosa y esta morada, ¿no? O sea que si ese fuera el caso, podríamos ver que las muestras están igualmente distribuidas por todo nuestro espacio de ordenación. Y en realidad no es lo que observamos, ¿no? Cuando vemos los resultados de la prueba de Anosim, vemos que podemos rechazar la hipótesis nula, que esta es la hipótesis nula. Entonces, no observamos una variación igual dentro de los grupos, sino que la variación dentro de los grupos no es la misma que la variación que hay entre los grupos. Es decir, podemos distinguir grupos de acuerdo a las muestras con las que estamos trabajando. No sé si esto sí les quedó claro. Pues si, más bien si me di a explicar con esto. Sí, o sea, Y de bueno, que hay eso. especies que así sirven como, vamos a decirlo, como marcadores para discernir entre muestras. Sí. Y bueno, esa es como una prueba de hipótesis que podemos hacer con análisis multivariados. Estos son multivariados porque cada una de las OTUS es una variable. Y aquí les presento otra parte que también podemos hacer uso de algunos índices que se encuentran en la literatura. Y aquí quería presentarles este sobre un índice de coeficiente de asociación que en resumen, lo que nos, bueno, el resultado nos podría indicar si hay otus o especies, o sea, esto no solamente se utiliza para otus, sino también se puede utilizar para especies grandes o especies de plantas o animales que estén específicamente asociados a ciertos tratamientos que nos interesen. Aquí los que nos interesan son las especies de los coleópteros. Entonces, como también les mencioné, a partir del archivo PhyloSeq, podemos importar estos datos a varios formatos. Aquí necesitamos una especie muy una especie, una, un formato muy específico. Entonces,
Lo que hace primero es a partir de la tabla de OTUS, del objeto file OSIC, genera un data frame, una tabla, y carga también los metadatos de ese archivo file OSIC. Y también a partir de este archivo, tenemos que tener una matriz transpuesta. Es decir, si se acuerdan de cómo se ve nuestro archivo de OTUS, tenemos en las columnas las muestras y en las filas los OTUS. Entonces queremos una matriz transpuesta en donde las columnas sean las OTUS y las filas sean las muestras. Después le decimos que no lo convierta a numéricos y también le queremos el nombre de la muestra. Entonces, para eso obtenemos, bueno, más bien, como esta primera columna no tiene nombre, queremos que sea esa columna se llame muestra. Y una vez que tenemos esto, podemos jalar. Unir nuestra tabla de OTUS con nuestra tabla de metadatos que tiene información sobre esas muestras. Y pueden ver aquí esta tabla final en donde tenemos cada una de las OTUS con sus cuentas y aparte información sobre las muestras, información sobre la especie de las muestras y el país. Y aquí esto es un poco de explorar los datos porque tenemos que tener una otra tabla con solamente las cuentas. Y aquí, bueno, más bien este es un vector con las cuentas y lo que vamos a hacer es que vamos a ver hasta qué fila, no, perdón, hasta qué columna todavía tenemos conteos y le decimos, yo hice el conteo, pero para si ustedes tienen sus datos, pueden observar hasta qué columna dejan de tener esos conteos y lo hacen un vector. Entonces, este vector se va más o menos así. Ah, no, no es un vector, perdón. Es otra tabla. Y después tienen las especies con las que están trabajando, que este sí es un vector, perdón. Y aquí corremos esta función que lo que hace. La función multipath es darte el índice. Entonces, aquí corremos esta función. Y si vemos bueno, se va a tardar un poquito. Pero aquí le decimos que tome en cuenta este objeto que le dimos, que nos lo agrupe de acuerdo a este vector, o sea, a la especie. Le damos la función, que es el índice de asociación. Y aquí lo que hacemos es darle un número establecido de permutaciones para que este análisis se pueda volver a repetir. Y cuando vemos los resultados, vean la salida que es muy bonita. Te dice el nivel de significancia donde está tomando en cuenta esas asociaciones y podemos ver que le dimos 31 OTUS. Y que de esas OTUS encontró 6 que están especialmente asociadas a ciertos tratamientos. ¿Y cómo se distribuyen? Si hay especies que se asocian específicamente a un grupo, vemos que no hay ninguna. Pero hay especies que se asocian a dos grupos en específico. Entonces, hay cuatro OTUS que se asocian a esos grupos en específico, es decir, a esas especies de coleópteros y también hay especies, perdón, OTUS que se asocian a tres grupos en específico. Entonces, aquí podemos ver la combinación y el número de P. Entonces, vemos que el OTU20 se asocia específicamente a Dendroctonus adjuncus y Dendroctonus vitei. Aquí podemos ver que hay dos OTUS, 41 y 45, que se asocian a Dendroctonus barberis y Dendroctonus vitei.
Y así podemos ver hasta la última combinación, que es de tres especies. Y esto lo hace tomando en cuenta la abundancia. Pero también podemos obtener un coeficiente de asociación que lo que nos va a hacer es darnos la presencia o ausencia, ver si hay otros que están presentes específicamente a ciertos grupos. Y lo que tenemos que hacer para a realizar estos análisis es cambiar nuestra tabla a presencia o ausencia. Y una vez que tenemos nuestra tabla de presencia o ausencia, corremos la misma función, solamente que aquí le damos cambiamos por una tabla binaria y en función le damos R, que es el coeficiente phi de asociación. Igual le damos un número de permutaciones fijas. Y cuando vemos el resultado, podemos ver que aquí es pues un poco diferente, ¿no? Aquí encontramos cuatro que se asocian a dos grupos y dos que se asocian a tres grupos. Y aquí podemos observar tres otros que se asocian a dos grupos y dos otros que se asocian a tres grupos. Y una vez más vemos la asociación y vemos que igual la OTU20, que es la misma que estaba aquí, se asocia a Adjuncus y Vitae. Entonces aquí es Adjuncus y Vitae, ¿no? Entonces podemos ver que podemos empezar a explorar estas cosas muy específicas sobre qué otros podrían ser de importancia para esa comunidad y qué es lo que tienen en común estas especies que comparten esa OTU, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver igual la 41 que está en Barberis y en Vitae, ¿no? En Barberis y en Vitae. Entonces podríamos pensar que estas especies de coleópteros podrían tener nichos muy parecidos en donde estas especies están asociando o son importantes para la comunidad de estos micángeos. Y bueno, ya son las 4:53 y esto es lo que les había preparado para hacer un poquito de exploraciones sobre las comunidades que tengan. Aquí me gustaría dejarles como algunas cosas que a mí me parecen como relevantes o importantes. Lo primero es la gran versatilidad que tiene el objeto PhyloSeq para poder hacer un montón de análisis. O sea, tan solo la paquetería PhyloSeq tiene muchas funciones que nos pueden ayudar a ser estadísticos, o si estos estadísticos no son suficientes, podemos exportar estos datos a una tabla y poder ajustar otro tipo de modelos. También, de acuerdo a la estructura, es relativamente fácil pasarlo a otro tipo de estructura, o no sé si ustedes han trabajado con con DSEC, que se puede transformar muy fácilmente a un archivo DSEC para hacer comparaciones entre dos condiciones que nos interesen y ver si están específicamente asociados a una u otra condición. Esta paquetería de Index Species es una paquetería que hace estos modelos, todas estas funciones los basa en modelos lineales y trabaja con todas las OTUs y nos hace relación de esas OTUs con las categorías que nos importan, en este caso las especies. Y no sé si tengan alguna duda sobre las funciones, sobre los análisis o sobre los conceptos. Yo tengo una duda, ¿vale? Sí. De Index Species, sería como un análogo de hacer estos análisis de abundancia diferencial tipo ANCOM. Tipo ANCOM. Sí, serían un poco parecidos, pero acá es no sé exactamente con qué trabaje. ¿Qué índice está sacando ANCOM? Ajá, sí, qué índice esté sacando ANCOM. Este lo que sé es que son índice, este se llama coeficiente phi de asociación. Y el otro solo es coeficiente de asociación. Y
con lo que trabajas son con comparaciones de modelos lineales. Entonces, te modela cada una de estas presencias, ausencias, te saca las abundancias, perdón, y te saca la comparación de P y te dice qué modelos se ajusta más a lo que tienes. Pero estos de ANCOM no sé exactamente cómo trabaja. No me acuerdo cómo para, pero bueno, sí, es parecido, ¿no? Sí. Totalmente, pues. Sí. Y lo importante de esto es que puedes ver si hay, pues trabajando con tantas otras, en este caso 31 no es tanto, ¿no? Pero si han visto, se han enfrentado con sus propios datos, ven que en realidad pueden tener muchos, ¿no? Y a lo mejor trabajar con una facilita o el estudio o hace menos complejo y es posible enfocarse en esos otros porque posiblemente podrían ser especies clave, ¿no? Podríamos reducir esa complejidad que ya llevan incorporados los datos de microbioma, que en realidad tienen muchas variables y un montón de variables de respuesta también. Había también una pregunta en el chat donde Ah, dice, ¿se podría correlacionar las especies presentes en la microbiota con factores físico-químicos de matrices ambientales? sí, en realidad aquí podríamos correlacionar con cualquier cosa, ¿no? Aquí puse la especie, pero en realidad tu variable explicativa podría ser cualquier cosa de la que tengas información en tu tabla de metadatos, o sea, asociada, si la tienes asociada a tus muestras, puedes trabajar con eso e incluso puedes hacer correlaciones entre varias variables. No so, aquí, en este caso, como el diseño experimental está desbalanceado, no tengo la misma muestra en los mismos, bueno, la misma muestra en los dos países, no puedo también meter la variable del país a cuando trabajo con la especie, porque cada especie está distribuida en diferentes países. Pero también se puede trabajar con relación de variables, no solamente con variables categóricas. Ah, y también se puede trabajar con variables numéricas continuas, no solamente con la categórica. Sí, entonces en esta de especie, ustedes pueden meter cualquier variable que tengan asociada. Pero lo importante es que sí la tengan medida para todas las muestras. No sé si tienen otra pregunta. Yo creo que no, al menos Okay. yo creo que no. Pues si ya no hay más preguntas, vale, qué bonita práctica, explicación y todo. Ay, me puse muy nerviosa, perdón por los perros, es que. No, pues no, no, eso es, no es relevante. Muchas gracias. Tienen ahí una pregunta. Alguien levantó la mano. Sí, yo, Esaú. Nos habías puesto un artículo que habla sobre bioestadística, ¿no? ¿no? No Ajá. sé si lo podrían, por favor, subir al Discord. Por Se favor. lo paso a Diana el archivo, el artículo, pero sí, la verdad es que es muy útil, es muy básico, pero ayuda para este tipo de pruebas que a veces solo son como pues por Muchas default, ¿no? gracias. Son muy básicos, pero sí, yo se lo paso a Diana. Gracias. Tienes muchas felicitaciones en el chat. Sí. Muchas gracias por invitarme. Y ahí está el script. Si quieren descargarlo con los datos, creo que no le puse de dónde obtuve los datos, pero ahorita lo pongo aquí para que lo puedan ver. Y si tienen alguna pregunta, también en el script les paso mi correo por si tienen alguna duda o requieren ayuda con sus análisis o específicos, les puedo ayudar. Sí, estaría muy bien, vale, que pongas tu correo para que te contacten. Sí, Sí. ayuda.
Lo dejo el script, bueno, ahí va a estar, y lo pueden descargar cuando sea, y también le mando el correo, el archivo a Diana para que lo suba. Se lo subo a Discord. Sí. También contacto y todo. Muchas gracias, Vale. No, gracias a ustedes por invitarme. Ok, ya no sé. Creo que dejo de compartir, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí. Okay. Bueno, pues nos vemos el hoy es nos vemos. Solo una cosa, creo que te le tienes que dar a parar la grabación porque si no se va a perder la clase o no sé si se sale.